y andaba con otro güey. Y yo lloraba al otro lado, así, oía todo el desmadre. No mames. Eric Rubín pide pruebas de ADN a Andrea Legarreta y ver si Nina es su hija. Ir a ocasionarle un daño, yo siento que un matrimonio no se disuelve, no se rompe por un chisme, ¿no? Más, sí, más melancólico, más depre, así, recién divorciado, ¿no? Si anteriormente no habían tomado la decisión de separarse, parece que ahora sí lo harán. El divorcio se avecina, después de que se hizo público el nombre del presunto alto ejecutivo, con el que se afirma que Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital. Se comenta que Eric Rubín está considerando seriamente la opción del divorcio. Después de que Annette Kuburu intervino para reavivar su enemistad con Andrea Legarreta, parece que Eric Rubín también se vio involucrado en esta polémica. Cabe recordar que a principios del 2023, Andrea Legarreta anunció públicamente su separación de Eric Rubín y, sin embargo, fue el propio exintegrante de Timbiriche que afirmó que ambos seguían unidos, compartiendo el mismo techo y la misma cama. Aunque Annette Kuburu optó por no revelar directamente el nombre de ese ejecutivo, los usuarios en redes sociales comenzaron rápidamente a investigar. En otra entrevista, se dio a conocer que el nombre en cuestión era Bernardo Gómez. La separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín se originó a raíz de la sugerencia de una terapeuta, quien les aconsejó tomar cierta distancia para evaluar si estarían mejor juntos o separados. Para dar la bienvenida al 2024, Eric Rubín, Andrea Legarreta y su familia eligieron celebrar en Estados Unidos, específicamente en Colorado, disfrutando de un viaje en familia. Sin embargo, inesperadamente, Annette Kuburu hizo declaraciones impactantes. Además de expresar malos deseos hacia Legarreta, reveló que todos saben que está donde está debido a una relación extramarital, con un alto ejecutivo de Televisa. De acuerdo con personas allegadas a Eric Rubín, se afirma que finalmente el exintegrante de Timbiriche ha tomado conciencia de que ha estado inmerso en un cuento infantil, un cuento de hadas que en realidad no ha traído verdadera felicidad. Previamente, Rubín había manifestado su compromiso de permanecer con Andrea Legarreta por el bienestar de sus dos hijas, Mía y Nina. Obviamente, la noticia de la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubín generó muchísima polémica. Y aunque algunos inicialmente creyeron en la autenticidad de la ruptura, otros comenzaron a especular que era simplemente una estrategia de marketing, o una estrategia simplemente para llamar la atención. Como era de esperar, con la revelación de Annette Kuburu sobre el presunto amante de Andrea Legarreta, el señor Bernardo Gómez, debido a esto las redes sociales están inundadas de comentarios sobre un posible divorcio entre Andrea y Eric. Algunos aseguran que Rubín se ha pasado de buena onda, además, hay rumores, difundidos por varios medios y usuarios en redes sociales, están asegurando de que la hija menor de Legarreta no es de Rubín, sino de este ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez. A pesar de ello, se le advierte a Eric Rubín que esté alerta, ya que le recomiendan realizar una prueba de paternidad para confirmar que durante estos extensos 17 años que lleva con Nina, no haya sido víctima de engaño. Vaya situación. Una polémica tan grande que no esperábamos al inicio de este nuevo año. Annette Kuburu no guarda silencio para nada y revela varios aspectos de la vida y obra de Andrea Legarreta. Diciendo que ella definitivamente es una mala persona, y que se dedica a hacer la vida imposible a los demás. Y Kuburu sostiene que Andrea se dedica exclusivamente a sabotear las carreras de aquellos a quienes percibe como competencia o amenaza. Con la revelación del nombre del supuesto alto ejecutivo, Bernardo Gómez, se rumorea que Andrea Legarreta y Eric Rubín están al borde del divorcio. Ante cuestionamientos de varios medios, Legarreta respondió diciendo que nadie le ha regalado nada y que su carrera, respaldada por su trabajo desde los 8 años en Televisa, habla por sí misma. Al final, señaló que podría estar direccionando su enojo hacia la persona equivocada, ya que lo que ella cree que sucedió no es necesariamente la verdad. Claro, muchas personas han estado interrogando las acciones de Eric Rubín. Algunos sostienen que, si el río suena, es porque agua lleva, indicando que los rumores sobre un amante de Andrea Legarreta deben tener algún fundamento. A lo largo de los años, se ha etiquetado a Eric Rubín como alguien que aprecia mucho la compañía femenina, sin perder oportunidad de coquetear, incluso con hombres. Pues ahora le tocó a Andrea Legarreta. Annette Kuburu no se quedó de brazos cruzados. A través de una entrevista en video, ella ahora sí soltó absolutamente todo.
Justamente con sus palabras, mencionó, yo estuve en hoy hace 16 años. El que alguien esté hablando de mí hace 16 años por un chisme que salió de una productora de Quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años y que la tiene sentada en ese sillón, es sorprendente. Estas fueron las palabras que comenzaron absolutamente toda la polémica. Justamente, Anette platica que, gracias también a Carmen Armendáriz, la vida de ella, en su momento, estuvo muy fea, la pasó muy mal por culpa de ella y de Andrea, dice que de plano no la soportan y que se merecen muchas cosas malas. Y así fue como diversos usuarios comenzaron a notar como que investigando y no sé qué, y empieza a surgir, pues por ahí, el nombre de Bernardo Gómez. Justamente dicen que Andrea Legarreta sí anda con él, y se da a conocer este video donde se dice que ella, pues ahí como que se le está acercando demasiado al ejecutivo, como que están coqueteando frente a las cámaras y demás. Entonces, hay muchas cosas que decir, la verdad. Pero otros expresan, ¿está bien? Andrea Legarreta puede hacer de su vida lo que se le venga en gana. Está bien, Bernardo Gómez puede hacer de su vida lo que se le dé la gana. Eric Rubín también. Pero aquí la cuestión es que les vienen diciendo desde el 2023, desde principios de este año están anunciando su divorcio. Pues ¿qué esperan? ¿Están acaso aguardando una gran polémica para llamar la atención o para generar, tal vez, sentimientos de tristeza o empatía? ¿Qué están esperando para divorciarse, si es que planeaban hacerlo? Parece ser que con Anette Kuburu tienen la excusa perfecta. Si estaban esperando el momento adecuado para anunciar su divorcio, este sería el instante perfecto. Por si fuera poco, muchas personas han cuestionado si acaso Nina Rubín, la hija menor de Andrea Legarreta, de 17 años, es realmente hija de Eric Rubín y no del alto ejecutivo de Televisa, Bernardo. Respecto a este tema, aquí, en las instalaciones de Televisa, le preguntan a Andrea Legarreta y su respuesta es, debo someterme primero a la prueba de ADN, yo haría lo mismo. Lo que poseo es fruto de mi trabajo, y de paso, se afecta a otras personas y familias. Es crucial ser cautelosos y sintonizar con las energías positivas en lugar de las negativas. Bendiciones para ella. Andrea Legarreta, después de que se especulara sobre su relación con el alto ejecutivo y la paternidad de su hija menor, comparte en redes sociales una historia que dice, esta semana, enfócate, prioriza, ten fe en tus esfuerzos y capacidades, evita distracciones que no te suman y ten cerca todo eso que te hace feliz. Muchas personas consideran que es una clara indirecta, especialmente en la parte de evita distracciones. A pesar de ello, Legarreta continúa abordando el tema de manera indirecta, publicando imágenes como la que dice, nunca podría ser débil porque aprendí de la mejor. Las opiniones son variadas, y algunos sugieren a Eric que esta podría ser la oportunidad para separarse y buscar a alguien más tranquila, o incluso irse con Paulina, Alejandra, o quien desee. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.